Buenos días, chicas. Bienvenidas al blog 55. Hoy es 6 de octubre y traemos a la niña a vacunar, así que por acá viene ella muy tranquila y en realidad no sabe lo que le espera, ¿verdad, Michelle? Estoy segura que le toca la de la influenza, las demás pues a ver, porque en la cartilla no marca ninguna. Pero me habían dicho que la trajera a los 2 años, así que pues ya cumple 2 años y pues a ver qué. Ahorita les grabo. Y bueno, aquí andamos en la Plaza Juventud 2000, déjenme limpiar la cámara. Ahí está, aquí andamos en Plaza Juventud 2000, ahorita fuimos a comprarle ese juguito a la niña y venimos a abonar para la luz y también a vacunar a la bebé. Pero siempre se ponen en esa área y ahora no están. Así que espero que lleguen más tarde. ¿Es guardia de aquí? ¿No sabes si se ponen los de la vacuna? En fin, ya el guardia nos acaba de decir que se ponen de las 9 en adelante, así que pues vamos a esperar. Por mientras vamos a esperar a papá de esta niña, que fue a apagar la luz. Y bueno, ahorita las veo. Y bueno, como ven, esto es lo que quería esta niña. Su juguito. Michelle, ¿está rico? No le sabía tomar del popote y ya, aprendió. Apenas hace unos días. Ya voy a dejar de grabarles porque se me va a bajar, mira. ¡Oh! Ya venimos por segunda vez a buscar las vacunas de esta niña. ¿Verdad, Michelle? Sí. Ya. La verdad es que estoy muy orgullosa de esta niña porque no lloró. ¿No lloraste, mi amor? Nada. Se puso medio histérica antes de que se la pusieran, pero ya en el puro piquete no lloró. Así que muy bien, muy bien. ¡Chicas! Pues como ven, ya le pusimos la vacuna de la influenza a Elena y me dijeron que se me pasó la vacuna de la polio. Así que la verdad es que no sé por qué se me pasó, no sé por qué no se la vine a poner. Yo la última vez que la traje fue a las vacunas de los 18 meses y la verdad es que la campaña de vacunación de la polio, no sé, se me pasó por completo. Entonces, ya no se la voy a poner hasta febrero, que es la campaña otra vez. Y pues sí, me siento un poco mal. Me siento un poco mal, pero pues ni modo. Esperemos que todo esté bien. Por acá Elena se portó súper bien. La verdad estoy muy, muy orgullosa de mi niña porque se portó súper bien. Eres una niña muy valiente. Eres una niña muy fuerte. Te amo. Te amo, Michelle. Te amo. Michelle, te amo. Oaxaqueña, ¿verdad, Michelle? Por aquí ya pedimos nuestro cafecito, que es un capuchino de tres leches que probamos el año pasado y está delicioso. Y pues déjenme les muestro un poquito, aunque ya les enseñé el año pasado. Para las que son de allá, pues se les va a hacer bien conocido. A mí me encanta venir a estas exposiciones. Creo que mi abuelita me heredó eso. Michelle, ¿cómo te sientes el día de hoy? Por aquí estamos esperando nuestra comida en este delicioso puestecito. Vean. Te me vas a bajar, ¿eh? Y pedimos dos tortas, una de cecina y una de milanesa. A ver qué tal. Thank you.
Yo vole. Yo vole. Oh my god. Qué rico. Como ven, aquí ni siquiera pidió. Nada más agarró y a mordidas. Como siempre, esta niña es la que más se lleva cuando vamos a algún lugar. Nosotros una torta y ella se llevó hasta paleta y gordita.